En el programa, Con Butters, el periodista Philip Butters dedicó un segmento para instar al Club Universitario de Deportes a ayudar al reconocido exjugador Roberto Chale, apodado el Niño Terrible. Butters confrontó enérgicamente al administrador del club, Jim Ferrari. En mi caso, es parte de la vida de mi familia. Todos los Butters somos hinchas de la U. Solamente ha habido uno, el hermano de mi abuelo, mi tío Cookie, Francis Joseph, que cometió el desliz de ser hincha del Boys. Todos somos cremas, todititos, mi abuelo, mi viejo, mis tíos, todos somos cremas. Y yo me entero tristemente de que Roberto Chale Olarte la pasa mal económicamente. Que la señora Simic, su esposa, su compañera de toda la vida, dice que está solo, que quiere vender su casa y que no tiene plata. Nunca en la historia de Universitario de Deportes, el club de mis amores, el más grande, largamente más grande del Perú, se ha sido tan rico. Nunca en la U ha habido tanta plata como hay ahora. Ni en la época de Jorge Nicolini Bernucci. Nunca, nunca, nunca la U ha tenido tanta plata. Nunca se ha llenado los estadios, nunca ha sobrado tanta plata. Nunca han contratado a jugadores malísimos, ¿no es cierto? Y hace ya 2, 3, 4 años. Y no hay plata para Chale en la U. Jan Ferrari, ¿qué habrá? No hay plata, no hay míseros 15 mil o 20 mil dólares mensuales para Chale Olarte. O sea, Roberto Chale no solamente es parte de la historia de la U, es parte de la historia del fútbol peruano. Y lo quiero graficar así. Los grandes de la historia de la U, Lolo Fernández, Toto Terry, Germán Leía Drago, el Puma Carranza y Roberto Chale. ¿Los tenemos a todos? Pedí por favor que los tengamos. O sea, repito, es la gran historia de la U. Si Lolo estuviese vivo y no tendría dónde estar, lo hubiéramos dejado tirado a Lolo. Lolo murió en la mesón de Santé. ¿Hubiéramos dejado tirado a Toto Terry? Germán Leía, si el día de dentro de 20 años no tiene plata, se va a morir solo, triste, abandonado, vendiendo su casa. ¿O el Puma Carranza? Philip Butters, en una demostración de solidaridad, se comprometió a través de su programa a brindar ayuda al ícono del club, Roberto Chale, también conocido como el Niño Terrible. Prometió involucrar a la comunidad de seguidores de Universitario de Deportes para garantizar que Chale tenga una vida digna. Su intervención en vivo evidenció su determinación de apoyar a aquellos que han dejado una huella significativa en el club y en el deporte en general. Lo que voy a hacer yo, el burro por delante, vamos a comenzar a hacer una colecta. Hinchas de la U, millonarios, hay un montón, ¿no es cierto? Y no nos va a mover la aguja a poner plata por Chale. El burro por delante. Yo les puedo asegurar que Erasmo Bon no le mueve la aguja ni un poquitito poner plata por Chale, ni, no sé, al Chino Peña o a Jorge Nicolini Bernucci. Pero no puede ser posible que esto salga en televisión y no tenga una reacción del inmenso pueblo crema. Eso es inadmisible, porque eso va contra los valores más elementales de nuestra sociedad. La senectud, los viejitos. ¿Correcto? Entonces, lo que voy a hacer yo, mañana, voy a comenzar a llamar a alguno, lo voy a llamar a Erasmo Bon, como te digo. La U tiene hinchas que tienen millones de millones, que no les mueve la aguja a ayudar a Chale. Pero lo primero que se tendría que hacer es Universitario. Te repito, este es un apóstol del fútbol peruano que si tiene que morir, tiene que morir en dignidad. No es limosna, es agradecimiento. Porque este señor le regaló sonrisas a mi abuelo, a mi viejo, a mí, a todo el mundo. Así que desde mañana yo lo que voy a hacer es levantar el teléfono y mencionar a estos señores y les aseguro que vamos a pasar el sombrero y la señora va a tener una solución para este fin de semana, ¿no? Porque en 48 horas se levante esto. No puede ser posible, es inadmisible, es un insulto a la historia del fútbol peruano, pero especialmente a los valores familiares. Así es imposible que la U se olvide de alguien que es un prócer de la U, un apóstol de la U. Así que, señora, mañana esta vaina se comienza a solucionar. Es una vergüenza lo que está pasando en la U. ¿Qué te pareció la noticia de la situación que está viviendo Roberto Chale? Déjanos tu opinión y los comentarios, y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto.